Lo que más me ha sorprendido es la facilidad con la que nos han enseñado a entender la enfermedad y la solución de la enfermedad. Y la facilidad que en la transmisión de las profesoras que nos indica que todas las personas podemos hacerlo, no solo profesionales de la salud, sino que cualquier persona en su casa, con un mínimo aprendizaje y con unos mínimos conocimientos, puede mejorar su salud de una manera muy positiva. El origen de la enfermedad y de muchos tipos de cánceres por un conflicto gordo, que se vive así de forma dramática y en soledad y tal, como causa de ese tipo de enfermedades y tal, y que toda enfermedad y todo cáncer puede ser por eso, pues eso me ha impactado, porque eso realmente la medicina oficial pues como que no se le hace mucho caso. Allí se trata por síntomas, por órganos, está cada vez más súper especializada, que si el del cardiólogo, el nefrólogo, el neumólogo, y entonces pues ver un poco la esfera de la persona a nivel mental, emocional y todo, pues eso me ha impactado. Y que se curen los cánceres resolviendo el conflicto y tal, pues también me ha impactado. El tema de la caries, o sea, entender la caries desde otra perspectiva. Siempre hemos pensado que la caries está causada por la bacteria y que es un problema. Y aquí estamos entendiéndolo al revés, es decir, que es la resolución a un conflicto. Y a mí esto es lo que me ha impactado más y me ha hecho ver que cuando miro una caries, hay veces que realmente yo veo que hay zonas que se están remineralizando, pero no estaba atento a ello. Y ahora es como, a partir de que me lo han dicho, es como, ostras, ver la caries desde otra perspectiva. También otras enfermedades de la boca, pero la caries es lo que me ha impactado más, y los flemones. Bueno, me ha impactado el hecho de que realmente los microbios, que nosotros les tenemos tanto miedo, pues son nuestros compañeros, los que nos solucionan realmente los problemas, porque según la medicina germánica, cuando aparecen los microbios, la fiebre, toda la sensación que nosotros lo llamamos síntomas, pues es cuando empieza realmente la etapa de la curación, ¿no? Entonces tenemos que estar agradecidos a los microbios que nos acompañen. Y claro, cuando vienes aquí y una persona que es profesora de embriología en una universidad te dice, sí, sí, lo has entendido bien, ¿no? Esto que leíste en tu casa, en ese libro que descargaste de internet, pues mira, sí, por esto y por esto y por esto. Entonces, claro, esto es muy interesante, ¿no? O sea, da cuerpo el ver que hay profesionales que están entrelazando, ¿no?, dos disciplinas aparentemente distintas, pero viendo cuál es el eje común, y luego que tienen la capacidad y las ganas y el compromiso de pasarse todas las horas que se están pasando, y además a un precio muy asequible, que esto siempre da idea de que las personas que están involucradas en aquello les importa la difusión y les importa la transmisión de conocimiento, que no siempre es así. Que todos sean programas para buscar el equilibrio, que esté todo tan bien estudiado, tan bien definido, con todo correlacionado, lo que pasa en psique, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en el órgano, es que lo encuentro súper científico. La genialidad de Hammer, la capacidad de Hammer de llegar a poder discernir en todo lo que es la enfermedad, este mapa de salud, de cómo enfermas y cómo al final te recuperas. Eso es lo que más me ha impresionado. Yo pienso que en el fondo estamos recordando cosas que realmente son fundamentales y que son importantes, como que todo causa tiene un efecto, y si nosotros partimos de un sistema embriológico, lógicamente los órganos y todas las estructuras del cuerpo tienen que formar parte de este conjunto, como ya se sabe, y tienen que estar interaccionando entre ellos.
Entonces, bueno, es hacer evidente algo que en el fondo está ahí, pero hacerlo más evidente para la práctica clínica. Lo que más me ha impactado es que parece ser que, según este nuevo paradigma, no son necesarios medicamentos ni grandes tratamientos, sino que la solución a la enfermedad está en uno mismo. Esto es lo que yo pensaba hace mucho tiempo, pero no sabía explicarlo o era una sensación interna, y esto me está dando herramientas. Lo que me llevo es que, y además es cierto, he perdido miedo a las enfermedades, incluso a mi propia enfermedad. Eso sería, o sea, lo más importante, que se me ha venido ahora y que creo que es lo más importante. Cuando tienes una enfermedad, un poco pues empiezas con una angustia, un miedo, ¿qué te pasa? Y entonces, con la nueva medicina germánica, lo que sí que sucede es que este miedo te lo saca, porque como te lo enfocan como un proceso biológico para tú estar sana, pues entonces el miedo cede, lo vives con más tranquilidad, con más armonía, y esto pues la verdad es que merece la pena de que todo el mundo lo sepa o como mínimo se informe. La primera ley nos habla en general de por qué enfermamos, sería la pregunta a la que responde. Según el doctor Hammer, que a mí esto me ha parecido súper interesante, parece ser que en nuestras vidas cotidianas se produce un evento, un hecho, una situación, que nosotros lo vivimos un poco parecido a un conflicto, ¿no? De una manera inesperada, en soledad, un hecho dramático con mucha intensidad, como podría ser la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, una discusión en casa, oír algo que no te ha gustado oír o que no te apetecía, haberte algo que en ese momento para ti ha sido registrado de una forma que te puede generar una serie de sintomatología después. Bueno, la primera ley es que cualquier enfermedad, entre comillas, ¿no?, está causada por un impacto, que sería un DHS, que tiene que ver este impacto con algo repentino, algo que lo vives en soledad y que impacta. Y a raíz de esto es como si se activara un programa de emergencia, ¿no? Y este programa de emergencia, o con sentido biológico, es lo que se entiende como enfermedad. Sistema de la naturaleza con sentido biológico, que actúa en los tres niveles a la vez, en la psique, el conflicto, en el cerebro a nivel de órgano y en el órgano correspondiente a ese conflicto en el cuerpo. Pues se produce un foco cerebral que afecta a un órgano, es decir, hay una relación entre la emoción, el conflicto, que te provoca una emoción y un área cerebral que está asociada con un órgano. Y claro, esto funciona en todas las direcciones, ¿no? Y que a partir de ahí se pone en marcha un programa biológico que trata de lo que trata es de la supervivencia del individuo, dependiendo del tipo de conflicto, es un programa otro. Pero depende, hay impactos pequeños que no se desarrollan en enfermedad y otros, claro que sí, pero son muy inesperados, es decir, no los ves venir. Y la solución muchas veces tampoco. Hay dos fases en cada enfermedad, ¿no? Que tenemos una fase simpaticotónica y una fase vagotónica. Y esto para mí es muy interesante porque todas las enfermedades ahora se dividen en menos, porque hay dos maneras de verlas.
explica que básicamente hay dos fases en la enfermedad. Una fase que sería en la que el conflicto, la situación que hemos vivido, se mantiene activa. Entonces el organismo responde, por ejemplo, teniendo las manos más frías porque produce una vasoconstricción para proteger lo que sería el centro del organismo. La persona le da muchas vueltas a la situación que ha vivido, se siente en un estrés, puede dejar de comer, puede dejar de dormir. Esa sería la primera fase. Hay otros síntomas, pero en general sería esta. La segunda fase, que sería la que empieza a resolverse la enfermedad, sería una fase en la que el individuo ya no le da tanta importancia, ya no piensa tanto en el suceso, y empiezan a aparecer unos signos y síntomas que a los profesionales nos sirven para detectar que la enfermedad se está resolviendo. Podría aparecer un aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria que antes habían subido y estaba elevada vuelve a su nivel, el individuo tiene una necesidad de dormir más para regenerar, empieza a recobrar el apetito, y esto es lo que nos diría un poco la segunda ley, estas dos fases de la enfermedad. Y realmente en los programas hay dos fases, una fase de estrés o simpaticotónica, donde el organismo responde con síntomas simpáticos de pérdida de apetito, que no duerme, taquicardia, temblores. Luego hay una resolución del conflicto, y en la fase de solución del conflicto, que es la fase vagotónica, el organismo, con el predominio del vago, pues aunque hay síntomas inflamatorios, de edema y tal, se repara y vuelve a la normalidad, y con una mínima intervención, simplemente pues quitar el dolor al paciente con determinados fármacos suavitos y nada más. Entonces, en esta etapa de vagotonía hay un repunte en medio de simpaticotonía, que ahí, pues, según qué problema sea, pues puede ser un punto delicado que puede dar problemas serios. Pues en unas anginas, por ejemplo, pues era un momento pues que parecía que ya no había fiebre, o que había menos fiebre, y de repente pues se dispara, o se disparan los dolores, o si es un conflicto motor, pues puede dar una epilepsia, este tipo de cosas, o en un programa de corazón puede dar un infarto. Es la etapa más delicada, que según cuál es el problema, pues se debe vigilar ahí mucho. Pero es muy corta duración esta epicrisis, y a continuación viene una fase de acabar del todo, de resolver el conflicto, que es la fase de post-conflictualisis B, que le llaman aquí, que ya vuelves poquito a poco a entrar en eutonía o en normalización, en equilibrio de todas tus funciones, para volver a la salud. Seyle y toda una serie de personas que estuvieron estudiando la ansiedad en su momento ya explicaban que en situación, en fase de estrés, hay una reacción brutal por parte del sistema nervioso vegetativo, simpático, y que después pues viene la fase de agotamiento porque te has quedado sin reservas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, todo lo que le añade, Hammer, el cómo completa todo esto, explicando que realmente la fase sintomatológica, o sea, la fase de enfermedad en donde viene el enfermo a decirte, pues tengo tos, a veces viene y estoy muy nervioso, estoy tenso, estoy que voy a morder a alguien. Pero claro, la medicina, aunque haya incorporado todo lo del estrés porque no hay más remedio, en principio era si tengo un bulto aquí, si toso, si tengo fiebre. Entonces, todos estos síntomas aparecen como resolución, es decir, no es solo la enfermedad, es la resolución de lo que era el trastorno, que en realidad el trastorno era un conflicto, pero que tampoco era un trastorno. Ese conflicto lo que intenta es que tú encuentres estrategias adaptativas para funcionar en la vida de todos los días, que puedas solucionar, ¿no? Durante nuestro desarrollo embriológico, nuestros órganos se han ido repartiendo por el cuerpo en una serie de disposiciones, y a la hora de desarrollar una enfermedad se comprometen estos órganos que corresponden a una cierta capa embrionaria. Sí, que dependiendo del origen del tumor, si es del endodermo, que era, digamos, los animales más antiguos, del mesodermo o del ectodermo, pues tiene una relación con determinada parte del cerebro, el endodermo con el cerebro antiguo, el tronco de encéfalo, el mesodermo con el cerebelo y el ectodermo con la corteza cerebral. Y entonces, pues en escáner se pueden ver los focos de Hammer,
que son esa parte del cerebro, regula, digamos, el órgano en cuestión donde se produce la enfermedad. Es como que desde lo más antiguo a lo más nuevo ha habido una evolución y que en cada momento de esta evolución hemos cogido cosas que nos han interesado y que cada programa de mesodermo, endodermo, ectodermo viene dado por un conflicto determinado, también evolutivo. Es muy interesante porque, claro, de la comparación entre lo que es el embrión, lo que es la ontogenia o desarrollo del embrión y la comparación con la filogenia, es decir, con la evolución de las especies y la conciencia de que todo embrión pequeñito lleva la información de todas las especies de la Tierra, no solo la tuya, sino todas las especies de la Tierra. Sucede que, claro, tú en tu desarrollo cada especie va expresando unas características distintas, ¿no? Entonces, en la visión de que ectodermo, endodermo y mesodermo, que son las tres capas embriológicas que se diferencian a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide y la división, que se conservan tal cual y que hay unas vías que conectan el desarrollo nervioso con los órganos y con los conflictos que tú puedes tener ahora, pero que ya los tenía un antepasado hace millones y millones de años, aunque se verbalizara de otra manera, en el fondo se sigue viviendo de la misma manera porque los recursos que pone en juego de supervivencia el organismo para salir de aquel conflicto siguen siendo los mismos que los de entonces, ¿no? Esto es, bueno, es muy interesante. O sea, yo podría trabajar a una universidad entera para investigar a fondo hasta las mínimas conexiones, ¿no?, que hay. La cuarta ley nos explica qué papel tienen los microorganismos en las enfermedades. Esto es bien interesante porque desde una perspectiva de la medicina que nosotros conocíamos habitualmente, muchos de ellos los hemos conocido como que son malos para la salud, que producen la enfermedad. Pero no hay que olvidar que también en la otra medicina los microorganismos, como pueden ser hongos, virus, bacterias, tienen un papel fundamental en el desarrollo y en la resolución de las enfermedades. Que el cuerpo tiene diferentes programas biológicos, entonces tiene diferentes ayudantes que se llaman microbios y que pueden incidir en una etapa o que pueden incidir en otra. Y pues que al final todo se acaba solucionando y todo queda como más fuerte el sistema, ¿no? Y te ayuda en tu sistema evolutivo a poder seguir sobreviviendo, ¿no? Son mecanismos de supervivencia que los llevamos incorporados ya formando parte de todo un proceso evolutivo. Aquí los microbios parece que ayudan al organismo en la fase de curación, en la fase de la segunda fase esta vagotónica, pues los microbios lo que hacen es, si hay un tumor y tal, pues lo degradan. O sea, por ejemplo, la micobacteria tuberculosa pues degrada los tumores. En época de guerra, por ejemplo, en época que parece que había más tuberculosis pulmonar y tal, pues según Hammer, pues el miedo a la muerte por la guerra produce nódulos pulmonares y luego se resuelven en la fase curativa con la degradación por el micobacterio tuberculosa, el bacilo de Koch, y que lo que hace es una caseificación y al final degrada el tumor y por eso había tanta tuberculosis. Los diferentes microorganismos que van desde las bacterias, micobacterias y los virus, que lo que hacen es acabar de solucionar el conflicto, pero dependiendo de qué etapa pertenece la lámina, lo harán unos o lo harán otros, y que los virus, bacterias, están siempre allí desde el inicio del conflicto, inactivos, y que solamente cuando entramos en fase de resolución hay una, como una comunicación cerebro-órgano en la que estos microorganismos se activan y entran a acabar de solucionar el tema. El mensaje es que las bacterias, micobacterias, hongos, virus, que no son enemigos que nos atacan desde fuera, sino que están en nuestro organismo, o sea, que colaboran en todos los procesos de nuestro organismo. Lo veo súper lógico. Estamos llenos de bacterias y la flora intestinal y, bueno, y por todas partes. Es que
Lo veo súper lógico y lo que pasa es que es difícil. Es difícil dar el paso, tener la confianza y la valentía de decir no voy a dar nunca más un antibiótico. Eso es muy difícil. Yo ya estaba en la fase de que los microbios están siempre y no son los culpables. Yo ya había llegado a esta fase, que cuando estudias medicina los microbios son los culpables de todo lo que pasa y hay que atacarlos. Yo ya estaba entendiendo que no se les ha de atacar, sino que se les ha de entender. Pero bueno, esto realmente es un nuevo punto de vista bastante revolucionario que me está costando un poquito en según qué punto, ¿eh? Porque... Pero bueno, aquí estoy leyendo. Y claro, esto sí que realmente, o sea, es una especie como de destacada, ¿no?, a todo lo conocido. A ver, tampoco hay una novedad porque hay una novedad, pero todo tiene un antes, ¿no? Y ya hubo un periodo en el que, no sé si debió de ser porque Pasteur se emperró en todo lo que se empeñó, se produjo una disyuntiva en la comprensión de qué es lo que los gérmenes hacían y se empezaron a ver como agentes agresivos, destructores, pero porque sí, por el morro, simplemente por una cuestión de mala suerte o de competencia, ¿no? Pero ya había habido otros microbiólogos que habían abierto la vía a que eran bueno, gérmenes que cumplían un sentido, o tenían un sentido, ¿no?, en la biología. Es muy interesante. Es muy interesante y lo que no tendríamos que hacer nunca es dejar nada colgado, como ha pasado en, siempre a lo largo de la historia. Siempre aparecen dicotomías o tricotomías o cuatri... lo que sea, es decir, varios caminos, y siempre nos resolvemos por uno, supongo que porque hay intereses de por medio. A veces, igual no es por intereses, a veces es por, bueno, por una convicción, ¿no? Pero es que las convicciones subjetivas no siempre, porque tú lo tengas muy claro, quiere decir que sea así. Si no, la prueba es lo que piensas hoy cuando tienes un problema y lo que piensas al día siguiente cuando te levantas, ¿no? Hay otra óptica, otra... Y esto no deberíamos de hacerlo nunca, y mucho menos si vamos de científicos y de serios. Dejar nada abandonado en la historia. Hay que recordar la historia. La historia tiene que ser presente y nos tenemos que estar replanteando todos los días si aquellos puntos en donde se produjo una divergencia realmente sigue siendo así o debería de haber sido de otro modo, ¿no? Somos poco humildes. Somos poco humildes. Y la quinta ley es cuando el doctor Hammer dice que la enfermedad es un proceso biológico, con lo cual tiene un sentido biológico que exista la enfermedad para que toda la gente pues, pueda estar sana. Que nosotros siempre vemos la enfermedad como algo negativo, como algo malo, y aquí realmente Hammer dice que la enfermedad es un programa biológico, que la naturaleza es muy sabia y que está algo ahí para algo, y que no es una cosa negativa. Están muy interesantes, ¿eh? Lo que conocemos como enfermedades, pues que no son tales enfermedades. O sea, no son desgracias que nos pasen, ni que nuestro cuerpo funcione mal, ni cosas que nos atacan, ni nada de eso. Sino que son procesos biológicos de la naturaleza para adaptar de sobrevivencia, para adaptarnos y evolucionar en la vida, ¿no? Que siempre que hay un problema, un conflicto, o alguna cosa que te rompe de tu equilibrio y de tu estabilidad emocional, física o mental, pues se producen toda una serie de cambios para volver a resituarte. Y esto sigue unos patrones que son de tipo biológico, arcaico, que es lo que hemos hecho la especie durante todo nuestro desarrollo para poder mantenernos donde estamos. Si no, ya habríamos sucumbido como especie. Son patrones de supervivencia. Muchas de las respuestas que tenemos, que estamos acostumbrados a llamarle una enfermedad o un trastorno, en realidad son la expresión de la resolución de un conflicto biológico que se da, a ver, en entramados que pasan desapercibidos de tu organismo. O sea, tú solamente eres consciente de me duele esto y aquí el jefe me ha pegado una bronca, ¿no?, 4 horas antes, por ejemplo, y no eres capaz de establecer una relación porque dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver esto con lo otro? Pero claro, esta es la curiosidad del esfuerzo de Hammer, que es su esfuerzo de todo lo que ha hecho por poner a la luz el nexo que hay dentro del organismo a través de toda una serie de conexiones. Supongo que en su mayor parte serán vegetativas,
y a través del sistema nervioso. No sé si invocarán más cosas, ¿no? Yo veo que la gente empieza a abrirse, pero yo, por ejemplo, soy la rarita de mi grupo, ¿no? O sea, soy la que hago algo diferente. Y cuando empiezas a hablarlo como superficialmente, a todo el mundo le interesa. Pero cuando empiezas a profundizar más, empiezan a haber conflictos a la hora de entenderte, porque de algún modo es romper con paradigmas de hace tiempo y de cómo hemos entendido la trayectoria de la enfermedad. Y claro, romper con esto a alguna gente no le es tan fácil, ¿no? Yo creo que cada vez es mayor el número de los profesionales que tienen una inquietud diferente a la que nos enseñaron. El manejo de la enfermedad, no solo con la farmacología, con los fármacos, sino el manejo de la enfermedad desde el punto de vista de que nosotros tenemos algo que ver con esa situación. Y yo creo que eso cada vez va a ganar un territorio y va a ser importante el cambio que den los profesionales y en los sistemas de enseñanza para los profesionales. Compartir y explicar y poder dar una visión nueva de lo que es la enfermedad, pues yo pienso que sí que lo podré hacer. Pero también creo que es difícil, de que cuando tú tienes mentalmente una estructura determinada de muchos años, necesitas un tiempo, un espacio para poder integrar todo esto. Con lo cual, bueno, por eso se empieza. No, con los médicos de alrededor y de hospitalario y tal es muy difícil, son personas que no están abiertos a este tipo de... Bueno, tú sabes que en España ni siquiera está la homeopatía, ni la medicina tradicional china, ni siquiera el Reiki, que está metido en algunos hospitales. Yo, por ejemplo, en Málaga intentaron meterlo en algún hospital y creo que no se pudo meter. Entonces, sin embargo, está en Gregorio Marañón y en algún hospital de Barcelona. Entonces es difícil cambiar el paradigma y cambiar la mentalidad un poco de los médicos oficiales y también la presión, las listas de esperas que tienen. Ellos están metidos en otro mundo, en un sistema que es muy difícil. Sí. Hay un hálito nuevo y muy esperanzador. Yo al menos estoy en un ambulatorio que para mí es la leche, o sea, que está muy bien, ¿sabes? Que está muy bien. La gente con la que trabajo tienen, o sea, son mentes abiertas y yo les comentaré mi impresión, lo que yo he visto y también las dudas que tengo, o sea, porque me voy con muchas dudas, pero lo tengo que comprobar, yo en mi consulta lo comprobaré y ahí podré ver, pero sí que lo voy a compartir y tanto con mi familia, con mis compañeras, a quien pesque, sí. Me parece a mí que un 20%, es decir, que los pacientes delegan mucho en el médico, en el sistema sanitario, le echan la culpa siempre a la sanidad y son poco responsables más. Yo muchas veces en mi práctica clínica habitual, muchas veces cuando me preguntan y veo que un enfermo pues no se cuida y tal, le hago énfasis en eso. Digo, bueno, pero cuida la alimentación, deja el tabaco, haz una dieta, cuídate, ¿no? ¿No? Parece que va buscando siempre, la responsabilidad la pone en el otro. Casi todo el mundo cree que el tema está fuera y que eres tú el que tienes que solventar el conflicto. No te sé decir tantos por ciento, pero porque no he hecho ninguna estadística, pero la mayoría. Y es difícil hacer entender esta parte de responsabilidad con la enfermedad. Yo creo que no toman responsabilidad en general. Hay un porcentaje muy pequeño. Generalmente pues vienen con el problema y te plantean a ti que lo resuelva, o sea, que te hacen a ti responsable al médico. Si no hay esta idea de responsabilidad en el paciente. Bueno, yo pienso que no, que dan mucha responsabilidad al personal sanitario, a los médicos, enfermería. Ellos se sienten pacientes y se sienten con inferioridad, o sea, van a que les digan qué tiene, cómo lo ha de hacer para resolver sus problemas. Claro, este no es el concepto de la nueva medicina germánica exactamente, pero bueno, yo pienso que poco a poco también los humanos, la gente, seguimos ya mirando otros campos, con lo cual cada vez pienso que tenemos que ser más responsables de nuestra salud. Mira, yo lo intento, ¿eh?
o sea, yo partiendo de la parte de medicina donde la responsabilidad es nuestra, yo en el proceso mío el proceso mío como terapeuta, he ido cada vez intentando traspasar a los pacientes más responsabilidad. Yo, para decir el tanto por ciento me resulta difícil, pero yo diría que cada vez más, porque yo esto ya lo tengo integrado. Yo ya he dejado de decir que yo curo para decir que yo acompaño. Hace mucho tiempo que no me gusta curar, o sea, no me gusta la palabra curar, sino la palabra acompañar. A nivel de población general, todo el mundo debería saber la causa-efecto de cualquier impacto, porque es la manera en que, conociéndote un poco más a ti mismo, puedes prevenir después enfermedades más graves o manifestaciones del conflicto a un nivel somático mucho más graves. Todo el mundo debería saberlo. Y en segundo lugar, también pienso que es muy importante que cada cual debe ser responsable de sí mismo dentro de lo que es la manada o el grupo colectivo. Muy poca, muy poca. El poder lo tienen los demás, lo tienen los médicos sobre todo, y en una cierta medida, pues todos los que los asistimos, ¿no? Ellos no sienten ni saben que eso que les está pasando tiene algo que ver con su forma de vivir y afrontar las situaciones del día a día. Y me parece magnífico saber esto ahora, ¿no? Porque al principio les preguntas, ¿pero a usted le ha pasado algo? No, nunca pasa nada, ¿no? Y poco a poco van recordando, van viendo, van conectando. Pero la verdad es que la responsabilidad es muy pequeña, pero tampoco porque no nos han educado en ello. Y el hecho de que te eduquen en ser responsable de tu salud, ya no solamente con la dieta, con buenos hábitos de todo tipo, sino con ver lo que te pasa y cómo te hace sentir eso, ¿no? Y saber que hablar de verdad ayuda muchísimo a bajar la masa de los conflictos, eso sí. Es que se puede aplicar a los pacientes, se puede aplicar a uno mismo, porque en la vida continuamente se reciben impactos, unos agradables, otros desagradables, y es experiencia de todos que sabemos que cuando algo es desagradable, tú tienes una reacción, y hay diferentes reacciones de diferente intensidad, y a partir de ahí pueden aparecer diferentes patologías. Uno puede tener dolor de estómago, el otro puede tener dolor de cabeza, el otro puede entrar en una tensión, y en el fondo son diferentes impactos que tú vas recibiendo. La aplicación la puedes aplicar en tu entorno, incluso en tu recepción de pacientes, a ti mismo, o la forma de interaccionar con el resto del grupo, intentando provocar los menos conflictos y lesiones posibles, a pesar de que se puede decir lo mismo. Me ha gustado mucho, es claro, ver que, qué sentido tiene que tú tengas una caries, ¿no? Porque realmente ellas explican, ¿no?, que realmente es un conflicto de desvalorización por no morder o no poder morder. Claro, yo ya he empezado a hacerles morder a todos palos, ¿no? O sea, es como ayer ya me empecé a que cogieran palos, y niños que tengo con caries y personas adultas ya les he empezado hacer que muerdan, ¿no? Y claro, pensé, de algún modo es una manera de ir a la causa, que es, ¿no puedo morder? Pues sí puedes morder, ¿no? Y vuelves a masticar. Y es utilizar los dientes para lo que sirven, al fin y al cabo, que es para masticar. Sí, he empezado a aplicar en cosas muy sencillas y muy básicas. Como por ejemplo, a los niños se les da mucho para la fiebre un antiinflamatorio, que no voy a decir nombres comerciales, pero que está en todas las casas. Y se les da, pues, por una simple fiebre, por un simple catarro, incluso por una tos, les dan esto. Y esto, y pues yo ya he empezado a decirles a mis pacientes, a sus padres, que nada, que si hace falta algo para la fiebre o para el dolor, pues un analgésico, no antiinflamatorio. Al menos ahí no interrumpimos el proceso y les explico. Esto para aliviar la fiebre, el dolor, pero no interrumpimos el proceso, porque tu hijo ya está en proceso de curación. Cuando aparece la fiebre, la inflamación y todo esto, tu hijo ya se está curando. Y su organismo es suficientemente sabio y capaz para curarse solo. Pues con los antibióticos hago lo que puedo. O sea, siempre que puedo lo evito, pero hay ocasiones que lo tengo que dar. Porque sé que no van a aguantar estar una semana con fiebre, que no van a aguantar todo el proceso. Entonces van a ir a otro médico y les va a dar el antibiótico. Bueno, pues ya,
Sé que por lo menos veré estos programas en las enfermedades de mis pacientes, que después yo les sepa explicar y ellos me sepan entender y podamos hacer un camino de curación en donde ellos tomen un poco la responsabilidad, ya no lo sé, pero al menos empezaré a ver cosas que antes no veía, esto seguro, seguro, y que en algún momento me provocarán estrés, también lo sé, pero imagino que asimilándolo todo llegará un momento que lo sabré colocar en su sitio y me servirá y me será útil, por eso estoy aquí. Realmente me está sirviendo un montón para darme cuenta del sentido biológico de lo que nos va sucediendo, incluso en el día a día, cuando uno tiene un impacto de una noticia, y es que cómo lo empiezas a notar en ti y cómo vas viendo que tu cuerpo está resolviendo aquello biológico y que la mente no tiene nada que ver, porque tú estás intentando entender el conflicto, pero es que no es de mente, es de biología. Y ahora, con pequeñas cosas que nos van pasando estos días, te vas dando en cuenta, pues si no te puedes tragar el bocado de una noticia que no te ha ido bien, cómo acabas con la barriga hinchada, ¿no? O cosas de este tipo que a mí me están dejando muy encantada con la situación. Muchísimo, porque yo les puedo explicar, mira, esto que te está pasando ahora es que estás solucionando algo que pasó. No lo mires como un dolor que ya hace 2 meses que está ahí, que no sabes. Vamos a buscar, por ejemplo, qué hace reavivar este dolor. Busca en tu día a día, o con mis hijas, ¿no? Con sus conflictos, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Si es de una manera, si es de otra, si tienes dolores de cabeza, ¿no? Si se resfrían, ¿no? Todo, claro, ves las cosas de otra manera, de otro color. Lo ideal sería integrar un montón de cosas, medicina alternativa, que integrarla toda y coger lo bueno de una y de otra. Bueno, pienso que es una forma de enfocar y de ver las enfermedades de la medicina que es muy interesante y que hay que tomarla en consideración y en cuenta y que está bien como parte de una formación. Este rescate de esta parte de la medicina convencional, de los fundamentos de la ciencia, con observaciones que aporta Hammer, que yo no había leído en otra parte, pero que, bueno, pues parece ser que ahí están para que desde la convencionalidad lo cojamos, lo hagamos un poco nuestro y digamos, bueno, vamos a investigar de qué va, porque esto parece que promete, ¿no? Pues me ha traído hasta aquí el concepto de que la medicina oficial tiene muchas carencias. Entonces, pues pienso que una nueva medicina o una manera diferente a enfocar la medicina, pienso que es importante para ampliar tanto conocimientos como maneras de actuar, como maneras de ver cómo es la enfermedad exactamente. Como enfermera, ¿no? Y desde mi visión de trabajo en hospitalario, pues yo no me sentía como una persona que podía acompañar a los pacientes. Me sentía más técnica, ¿no? Más administradora de, ¿no? Y claro, también me sentía muy impotente. Y con esta nueva visión que tan solo he empezado, ¿no? Es como les das el poder a los pacientes, ¿no? En su salud y en su recuperación, y eso me parece maravilloso. Pues veo que está basado en la biología, lo veo que es genial, vamos, veo que si realmente esto se comprueba y tal, es una cosa interesante, ¿no? Porque es una respuesta biológica, natural, de supervivencia, ¿no? Y veo que ha sido muy agudo este Hammer y eso, las cosas que ha dicho, ¿no? ¿En qué puede ayudar o cómo entra el tipo de la medicina de Hammer? Entra totalmente en los nuevos conceptos de epigenética. En epigenética, o sea, nosotros en genética tenemos el concepto de que tenemos el ADN es la doble hebra, que la tenemos dentro del núcleo de cada célula, y nosotros en los diferentes órganos expresamos diferentes porciones de este ADN. Entonces, este ADN es como un gran diccionario, para decirlo de alguna manera, o un gran disco duro en el cual tú utilizas unos genes o recetas, seguro, para formar un cuerpo que es con el que tú estás aquí, pero después vas a utilizar otra serie que va a depender de tu experiencia o de la manera que tú te relaciones con el medio ambiente, que vas a expresar unas recetas o vas a expresar otras recetas u otros genes.
Entonces, la epigenética es la que toma en consideración la interacción entre el ADN que tú tienes y la forma que tú reaccionas con el medio ambiente expresando determinados genes. Entonces, la medicina de Hammer entra totalmente dentro de lo que es la epigenética, desde mi punto de vista. Hombre, me ha gustado mucho, pero veo que bueno, que esta medicina, pues realmente, pues faltan hospitales, hay pocos médicos que se dediquen a ello, y cuando un enfermo tiene una enfermedad realmente que le preocupa grave, tomar la decisión de irse por la medicina oficial, donde está presionado para que sea de quimioterapia o radioterapia, un enfermo con cáncer, y ver a un médico de esta medicina, que hay muy pocos, no hay hospitales, pues la verdad es que con esa presión pues se decide quizás, es muy complicado ese tema, ¿no? Y está en principio aquí en España por lo menos, en Nicaragua quizás está legalizado y está más avanzado, más evolucionado este tipo de medicinas, pero aquí por desgracia en España pues no. En el ámbito de promoción de la salud que yo trabajo, básicamente trabajo con la educación para la salud. Hay diferentes aspectos de la promoción de la salud, pero yo trabajo en ese. Entonces, el máximo objetivo de la educación para la salud es proporcionar unos conocimientos y que las personas los adquieran, por supuesto, para que ellos puedan tener un mayor control y una mejora de su salud. Entonces, para mí la nueva medicina está clarísimamente relacionada y es muy útil porque pretende exactamente lo mismo. Pretende que las personas nos conozcamos mejor a nosotros mismos, nos sepamos, nos paramos, nos detengamos por un solo momento a escucharnos, a ver cómo nos influyen las cosas, porque sí pienso que con la rapidez de la vida, que pasa la vida, el trabajo, la escuela, las actividades extraescolares, las actividades de ocio, muchas veces no paramos a escucharnos y entonces las cosas van sucediendo, impactan en nuestro cuerpo y llega un momento que lo que tienes es un montón de cosas impactadas, conflictos, cosas que tú no has podido resolver. Entonces, desde la nueva medicina germánica se ve que la enfermedad, el proceso de la enfermedad, es una segunda oportunidad que tenemos todas las personas para poder resolver un conflicto o una situación que nos preocupó, que en primera instancia no la supimos resolver o no la supimos manejar bien. Y para eso hay que empoderar a las personas. Y es lo que yo creo que es el objetivo, el máximo objetivo de la nueva medicina germánica y también de la promoción de la salud.